Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos a su canal. El día de hoy les traigo un diseño muy bonito en punta coffin en colores rojo, verde y blanco, el color de la bandera. Y como pueden observar, voy a pasar a utilizar estas formas esculturales de la marca GC. Recuerden que anteriormente ya les había comentado que estas formas para trabajarlas en clientas yo no las recomiendo, ya que tienden a despegarse bastante. A lo mejor solamente a mí no me funcionan, a lo mejor otras personas sí, pero pues yo por lo regular solamente las utilizo de práctica. Aquí pudieron haber observado que en este caso no voy a hacer cortes en la forma escultural para dar una mejor estructura, ya que voy a estar presionando un poquito más y a la hora de haber terminado la uña voy a darle un pequeño apretón para que quede bien marcada, muy bien pronunciada esa curvatura C. Aquí lamentablemente no me di cuenta que no estaba grabando y pues no tomé lo que era esa uñita, pero es una uña totalmente hecha con acrílico blanco. Tiene su grosor necesario, ya que recuerden que a mí no me gusta encapsular el acrílico blanco, y si se los recuerdo en cada video, chicas y chicos, es porque en cada video hay una chica o un chico nuevo que a lo mejor no sabe el motivo en por qué yo no lo encapsulo, y a veces me preguntan si lo encapsulé o cualquier cosa, y pues yo por eso hago hincapié en ese detalle cada que utilizo el acrílico en color blanco. También recuerden que es muy importante procurar tomar las perlas de acrílico un poco húmedas. Aquí en esta perlita yo la tomé algo seca y se me secó más rápido de lo normal, y pues me quedó cierta división, y con esta otra perlita paso a cubrirlo un poco. Aunque déjenme decirles que el lugar donde yo vivo ahorita está el calor horrible, está haciendo muchísimo calor y las perlas empiezan a secarse mucho más rápido de lo normal, y más lo que es el acrílico blanco, ya que este acrílico viene bastante pigmentado y pues tiende a secarse un poco más rápido. Aquí en el encastre izquierdo voy a pasar a aplicar una perlita pequeña, ya que me faltó un poco de producto. También en lo que es en el borde libre, me falta un poquito de producto, y así que decidí aplicar una perlita más. Ya en lo que es la uña del dedo medio, dedo meñique y dedo pulgar, estaré realizándolas completamente en acrílico rojo. Este diseñito es una petición de mi amiguita Sonia. Ella me estuvo solicitando un diseño para un vestido con temática mexicana, ya que ella va a estar realizando un diseñito similar. Sonia, espero que mi diseño sea totalmente de tu agrado, que mi diseño te guste, y si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Chicas y chicos, también quiero recordarles que ya tengo Instagram. Se los estaré dejando en la cajita de descripción. Ténganme mucha paciencia en esa red social, ya que yo no soy muy activa en esa red social. Aparte, no le entiendo mucho, créanme, que es una de las redes que se me ha hecho más complicada, por lo cual yo no la utilizaba antes. Creo que estoy algo mensa para esa aplicación. Pero poco a poco le voy entendiendo un poquito más, así que ténganme un poquito de paciencia. Pero si gustan seguirme, pues abajito les dejaré el link de mi Instagram. También quiero comentarles que este diseño, como les decía, es algo ya muy mexicano. Más bien estoy utilizando solamente los colores de la bandera, ya que pues no, para el diseño que Sonia me estuvo solicitando no era muy necesario más que los colores, ya que el vestido estaba hecho con verde, blanco y rojo. Ahí, como pudieron observar, les mostré el acrílico rojo que estoy utilizando, es el de Organic. También estoy utilizando un verde que es de Mia Secret. Aquí solamente les estaré mostrando dos florecitas de cómo las hice, ya que recuerden que videos atrás ya les he mostrado el paso a paso de cómo es que realizo yo las rosas. Aquí en esta ocasión apliqué una perlita de acrílico en color rojo, esperé a que autonivelara y empiezo a presionar de lado a lado. Y por debajo de lo que es el pétalo, paso un poquito el pincel para poder darle un poquito más de textura a ese pétalo y que no quede completamente plano, para que se vea un poquito más texturizado, más bonito, más llamativo.
Aquí, como pueden observar, voy a pasarles a mostrar de qué manera es de que yo paso el pincel y empiezo a darle un poquito de textura, un poquito de juego a ese pétalo para que se vea más real, más natural. Aquí voy a poner un petalito más. La perlita está un poquito más pequeña. Recuerden, esperen a que se ponga un poco a poco el acrílico. Después, con el pincel a 45 grados, empezamos a presionar y llevamos de lado a lado. Aquí, ya con una perlita más, voy a pasar a hacer el centro de mi rosa. Voy a formar lo que es un caracolito entrando de afuera hacia adentro y empezando a texturizar en un lateral para que se vea un poco más bonito. En lo que es el centro me faltó un poquito más, así que estaré aplicando un poquitito de acrílico y empezaré a acomodarlo para darle forma muy bien al centro. Aquí ya les estaré mostrando una media rosa. Voy a aplicar un petalito más, como les comento, con el pincel a 45 grados y presionando con el cuerpo del pincel para no dañar las cerdas de nuestro pincel, más bien la punta, para que siga muy bien, muy buen estado este pincel. Yo presiono con el cuerpo del pincel y llevo de lado a lado. Espero y me entiendan, porque creo que ni yo misma me entiendo a veces lo que digo, chicas y chicos. Aquí pongo una perlita más de igual manera para hacer el centro. Espero que autonivele y entro de afuera hacia adentro para formar ese caracolito. Y empiezo a texturizarlo. Empiezo a presionar con el pincel a 45 grados para que quede un poquito plano y se ve un poco más real y mucho más bonito ese centro de la rosa. Aquí voy a pasar a realizar. Les mostré poquito de cómo fui realizando una guía de rosas. En la uña del dedo anular también apliqué una media rosa, solamente que un poco más grande. Aquí les muestro que estoy haciendo unas hojitas. Pongo una perlita de acrílico verde, lo jalo hacia adentro y hacia afuera y empiezo a presionar los laterales para darle la forma de la hojita y texturizarlo un poco. Si ustedes gustan, para formar lo que son las venitas de las hojas, en vez de hacerlo con la punta del pincel, pueden hacerlo con un empujador de cutícula, con un punzón de aguja. Pero pues la verdad a mí me gusta más hacerlo con la punta del pincel, se me hace que queda un poco más natural. De igual manera presiono un poco la punta para retirar excesos y para darle un poco más la forma de hojita para que se vea más natural, más bonita. Aquí solamente igual, de igual manera les estaré mostrando en esta uñita. Aquí ya terminé de realizar todo lo que es la tercera dimensión. Ahora voy a pasar a aplicar todo lo que es cristal. Voy a estar utilizando un cristal del número 16. Después aplico resina alrededor del cristal para aplicar unos cristales del número 5. Esto lo haré en todo el contorno del cristal número 16. Una, para asegurarlo y evitar que se caiga. Y dos, para evitar también de que se nos enrede en el cabello, porque créanme que es muy molesto que los cristales estén enredando en el cabello. Y más si tienen el cabello chino como yo, chicas y chicos, créanme que es muy complicado estar viendo que se los atoren, perdón, los cristales en el cabello. De igual manera lo estaré haciendo en ambos laterales, tres cristales del número 5. Después apliqué encima de los cristales número 5 un número 10. Estoy aplicando dos del número 5 y uno más del número 5 para formar como que un triangulito. Recuerden que la resina que estoy utilizando es de Night Factory. Esta resina es muy buena, la verdad, a mí me gusta muchísimo. En el dedo meñique también estaré aplicando cristales número 10 y número 5, solamente que los voy a recargar un poco hacia el lateral izquierdo para que se vea un poco más llamativo. Estas uñitas las estoy cargando con bastante tercera dimensión, ya que los vestidos mexicanos llevan bastantes flores, son muy alusivos por sus flores y la piedrería que llevan. Créanme que se ve muy bonito. En algunos es lentejuela,
pero yo en mi caso utilizo más cristales. También en el dedo anular estuve aplicando unos cristalitos del número 5 para resaltar un poquito más. Aquí ya voy a pasar a aplicar mi finish gel, que es el de NA. En las uñitas blancas, perdón, si ustedes gustan pueden dejarlas en mate. En este caso yo le voy a poner gel, que la verdad me gustó más en mate, pero como ya había aplicado la tercera dimensión y las piedras y no di el terminado en mate, si yo no cubría con el gel, pues iban a notar las rayas de las limas, y pues yo no quería eso, así que decidí hacerlo de esta manera, y aquí yo no tengo el gel en mate. Y pues aquí apliqué un poquito de aceite de cutícula, doy un ligero masajito y pues así quedó mi diseño, chicas y chicos. Y si a ustedes les gustó, déjenmelo saber en los comentarios. Sonia, espero que mi diseño haya sido de tu agrado, y si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes que cuando se te ofrezca algo, puedes dejármelo saber.